Bueno, mi gente, hoy ya estamos al lunes festivo de la semana 62 de Videologs. Este lunes lo acoplo con esta semana 62. Les cuento, gente, hoy estoy haciendo un rato de ejercicio, ya saben, pues disfrutando del plan de entrenamiento que nos deja el club y haciéndolo prácticamente diario. El único día que descanso viene a ser el domingo, ni hoy lunes festivo. Y mañana martes les cuento, mañana martes entro a estudiar ya. Entonces en la mañana, si no en ejercicios de máquina y eso, es porque estoy estudiando. Y mañana martes, que aún no hay programa en el club, el miércoles hay una reunión en Zoom para hacer el entrenamiento. Ahora van a haber reuniones para hacer los entrenamientos. El miércoles empieza. Entonces mañana martes no hay entrenamiento y la verdad no sé qué rutina hacer. Entonces lo que va a salir es salir a caminar. Lo que va a hacer, perdón, es salir a caminar solo. Mi papá en este caso no puede, tiene que trabajar. Y todo lo relacionado en este caso, pues tiene que hacer unas cosas y no puede venir conmigo. Y pues en este caso voy a caminar solo, lógicamente teniendo cuidado. Y mucha gente me ha escrito en el Instagram algo de las normas de lo que se está haciendo con el tapabocas. Le recomiendo a esa gente que está viendo mi Instagram realmente que venga y vea los videologs, donde ahí yo les estoy contando que como no tengo contacto con nadie, pues ahí estoy sin el tapabocas. Además que el tapabocas lo ahoga a uno, sobre todo a la parte de hacer ejercicio, que fue de las últimas fotos que llegué a montar a mi Instagram. Y nada, gente, les cuento esto y vamos para el cuarto ejercicio ya de la rutina número 2 de la semana. Y nada, nos vemos.
Bueno, mi gente, hoy ya estamos a martes de la semana 62 de Videologs. Como ustedes se dan cuenta, en este momento estoy bajando de mi casa. ¿Por qué? Estoy bajando hoy solo, para que sepan, porque hoy era día de descanso en el club, como les dije ayer. Hoy iba a aprovechar para salir realmente. Uf, está aburrido en la casa, está jugando el Barcelona. Precisamente salí a la hora en la que está jugando el Barcelona, así que voy rápido y voy a volver a subir lo más rápido posible. Nada, gente, les cuento esto y nos vemos. Ya estamos terminando la bajada, gente. Ya casi llegamos al Dorado. Hoy voy a coger ruta diferente. Y nada. Ya nos vemos. Gente, acabo de bajar de corriendo la loma por donde estaba. Estoy un poco cansado, pero es que es una bajada completa, entonces pues se me dificulta ir caminando. Gente, estoy cansado. Ya les sigo hablando. Nos vemos. Bueno, gente, última cosa que les grabo de bajada. Es como una canchita que hay por acá, varios conjuntos y todo eso. Nada, última cosita ya, de bajada por lo menos. Nos vemos ya. Gente, ya voy de subida casi en la misma zona donde les terminé de grabar. Esto ya es lo último, esta me la subí trotando. Hijo de pucha, estoy cansado. Bueno, nada, gente, eso fue el día de hoy más o menos. Nos vemos. Gente, acá en este momento me acabo de quitar el tapabocas porque estoy haciendo ejercicio. Una cosa, estoy haciendo fondos en este momento porque pues aprovecho la bajada y hago fondos. Pero la pregunta es dónde le subo el celular para grabar. No tengo ni idea de dónde ponerle el celular, la verdad. Entonces estos fondos no creo que se los pueda grabar realmente porque no hay un sitio donde poner el celular y que se vean los fondos. Bueno, ya los dejo por hoy. Nos vemos mañana miércoles. Estoy casado como Dios manda. Pero bueno, vamos a seguir haciendo un rato de ejercicios y mirando para los lados por seguridad, porque esta vez vine solo. Y pues ya sabemos que acá en este país pues nada es seguro. Nada, gente, nos vemos. ¿Qué pasó, gente? Yo soy Gabo. Hoy los saludo porque seguimos con los especiales de este canal, que es Central 10 Magazine. Y en este caso queríamos hacer algo diferente. Quería Juan, que yo participara, que hiciera algo, que planificara algo. Y para mí lo más sencillo fue mostrar con Juan parte de la trayectoria que ha tenido él en YouTube, igualmente en su club Atlético Nacional. Entonces tomé la decisión de hacer una reacción con él. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué sucede? Yo escogí el video, escogí el formato como tal. Y nada, eso es la primera parte de este video. Espero que les guste, que nos acompañen y que sobre todo compartan. Recuerden que Juan vive de todo lo que ustedes hagan, lo compartan, le den like, estén siempre al pendiente de todo. Entonces, amigos, vamos a llamar a Juancho para que llegue y ya esté todo perfecto, ¿vale? Ya nos vemos. Ahora con ustedes, Juanchito, vamos. ¡Juan! Okay. Ya estamos acá. Gracias.
Cuarta, cerca. Yo tengo el micrófono silenciado. Sí. 10. 15. 20. 5. 10. 15.
Eso es, Chanco. Suba un poquitico más a 90 grados. Corrige y sea consciente de su cuerpo. Vamos, Robin. Dale pues. Hey, Dani, muy bien. Esa es, hermano. Muy bien. Buena capacidad de observación que hubo. Se equivocó ahí con el brazo. Recuerde que ese brazo queda quieto. Recuerde que el brazo y pierna contrario se queda quieto. Gracias.
Bueno, mi gente, hoy ya estamos a sábado de la semana 63 de Videolux. Me pueden ver, estoy un poco cansado, estoy terminando de hacer ejercicio. Estoy muy cansado, acabo de terminar un ejercicio precisamente que es de cardio. Y estoy tratando de respirar lo mejor que puedo. Nada, gente, les cuento. Esta semana estuve muy ocupado. Les recuerdo que tuve el regreso a clases. Estuve muy concentrado en el estudio realmente. Fue una semana complicada en realidad porque acaba de empezar la semana de estudio. Por eso no les he grabado tanto. Pero les prometo que les voy a grabar esta semana. Es que he estado cansado primero que todo porque toca madrugar y todas esas cosas. Y empezó las semanas de colegio que ya es más cargas todavía. Y nada, gente, les cuento que seguramente este mes sea completo en casa. Por entrenamientos en Zoom. Ustedes vieron esta semana que no les pude grabar algunos entrenamientos porque eran en Zoom. Y yo el Zoom lo veo desde el celular. Y nada, gente, yo creo que
que eso es todo. Muchas gracias por seguir pendiente de los videologs. Discúlpenme si no les grabé, pero es que ya saben que con el estudio y eso me queda bastante difícil grabar. Y nada, gente, nos vemos. Bueno, mi gente, hoy ya estamos a domingo de la semana 62 de Videologs. En este momento es la 1:43 exactamente. Tengo motilada a las 2 de la tarde. Y gente, les cuento, bueno, ustedes me habían preguntado acerca de este tema de la motilada, porque no había vuelto a ir con Montro. Montro es un gran barbero, realmente es uno de los mejores que me ha motilado. Realmente es un muy buen barbero. Pero el problema es que Montro, al ser tan bueno, pues no mantenía en el país. Entonces estaba en otros sitios aprendiendo todavía más de lo que ya sabía. Entonces fue más difícil el organizar las citas, lo que hizo que buscara otra barbería que me quedara más cerca, incluso porque también las de él quedaban mucho más lejos de lo que esperaba yo. Entonces una acá en Envigado, recuerden, la barbería Black and White, es una barbería bastante buena, también es muy organizada, también ustedes se dan cuenta que me motilan bastante bien. Y gente, pues les dejo la imagen de cómo estoy antes de la motilada. Estoy bastante peludo, vamos a ver. Yo ya sé cuál peinado me voy a hacer. Van a quedar sorprendidos porque va a ser un peinado diferente. No me va a hacer nada fuera de lo común realmente, porque pues nada de pintarme el pelo ni hacerme rayas ni nada de eso, porque hay que mantener un perfil serio y en el equipo no nos dejan hacer nada de eso. Y nada, gente, les dejo el antes para que vean. La parte de atrás ahorita, bueno, ahorita no la pueden ver realmente. Y nada, vamos con el después. Bueno, mi gente, quiero que miren ahora sí cómo quedó el peinado. Bastante bien, casi una hora motilándome. Realmente fue mucho tiempo, sí, es verdad. Pero tenía el pelo muy, pero muy largo. Y nada, gente, así queda. Quedó bastante bien. A mi parecer es un nuevo peinado, un peinado diferente. Y nada, gente, yo creo que este peinado lo voy a conservar por lo menos hasta que me quiera hacer otro, hasta que vea otro que me quede mejor todavía. Y nada, gente, espero que les haya gustado esta semana. Si les gustó, denle like, compartan con todos sus amigos y suscríbanse a mi canal Central 10 Magazine. Y recuerden, este miércoles habrá otro especial en el canal. Nos vemos. Bueno, Tomás, muchas gracias. Usted sabe que la buena siempre. Y nada, muchas gracias por estar pendiente sobre todo, y un gran saludo.